¿Ya estamos funcionando? Estamos funcionando. Vale, pues buenos días y bienvenidos. Estamos preparados. He ahí Tinín, el marido de nuestra ganadera. ¿Hay que saludar o no? Vale, saludo a todos de mi pueblo, a los gallegos de Solmirones, sobre todo a los ganaderos. Así me gusta. ¿Vamos a tomar un café? Pues claro que tomamos un café, Tinín. Así me gusta a mí empezar los programas, que es esto de ir directamente a la venga, a trabajar. Hombre, adentro. ¿No? Coger primero energías y de paso, oye, conocemos a nuestra ganadera. Que sí, al marido ya lo hemos visto, pero ¿y a ella? ¿Y a ella? Pues ahí está, os la presentamos. Pues yo ganadera y muy orgullosa de serlo. Y en un pueblo espectacular además, que me encanta. Me encanta la... Gallegos de Solmirón. Se ve bien, ¿no? Mira, y gato tenemos y todo. Se echa más siestas que yo en el sillón. A mí me encantan los animales, me encantan. O sea, es que es demasiado. Y a mi hija dice que estoy obsesión. Gato, quita de ahí. Quita de ahí. Ven. Ahora, vámonos. No, normalmente desayuno yo antes y desayuno en la cocina. Me tomo un yogur y con cereales y me voy. Y luego si tengo hambre vuelvo. Es que mira cómo estoy, Pues lo normal, un zumito de naranja, colacao, galletas o bollos o cualquier cosa que se tercie. Tampoco soy muy especialita, ¿eh? Vámonos. A ver, Flippy. ¿Eh? Otro perro que ha adoptado. Vamos, no lo ha adoptado. Lo echa de comer. Lo echa de comer. Tienes que quedar aquí en casa. Ya está, cierra. Tienes que quedar aquí en casa. A ese lo echa de comer. Venga, cariño. No puede tener... Ay, con todos los animales que aparezcan por aquí no pasan hambre. Mira dónde tiene el... Los allí le pone agua, es un perro perdido, pero que es que te los quiera todos. Mirar a los perritos, yo sí me encanta. Pues claro que sí, Maribel, si es que los ganaderos sois amantísimos de los animales, ¿para qué luego digan, hombre? Bueno, pues vamos a empezar la jornada. Vamos a ir primero a unas vacas que las tenemos en la parte de arriba del pueblo. Y como hay varias fincas, pues vamos, vais a ir viendo un poco el funcionamiento, que me imagino que ya de sobra conocéis. Hoy hemos recorrido como 10. Creo recordar, más o menos. Pero sí, bueno, pero hombre, es lo habitual y lo cotidiano. Tampoco se hace nada extraordinario. Lo extraordinario es venir cuando hay un saneamiento, cuando se sale el ganado de las cercas. Eso sí que es tener energía, pero te hace falta un Red Bull para que te dé alas, más bien. Sí, normalmente sí. Normalmente venimos los dos y lo hacemos los dos. Mayormente Maribel es la gestora de la explotación. Yo no toco un papel ni lo sé tocar. Ella ya tiene bastante con hacer los papeles. Que tiene tela, hacer los papeles. Hombre, si lo tienes que llevar un poco al día, porque si no lo llevas al día es un cacao, ¿sabes? Complicado no es, pero es más que nada de tiempo. Y es que son muchas cosas. Entonces, pues entre el ganado, los papeles, la casa, los viajes que tienes que echar a Guijuelo, a Salamanca y demás, pues se pasa bastante tiempo. Está uno bastante liado, pero bueno, no normal. La mujer tiene que estar en el campo, en la casa, en los papeles, que esa es otra. El tema del papeleo, eso ni de lejos se acerca, ¿eh? O sea, ni de lejos lo ve. Ese todo el papeleo me toca a mí. Pero bueno, es lo que hay. Que lo ideal sería que en estos pueblos pues, pusieran wifi y tuviéramos más tecnologías. Estamos abandonados de la mano de Dios, la verdad es que en estos pueblos y sobre todo en esta zona yo le llamo el Triángulo de las Bermudas, porque estamos ahí en una zona que estamos a 1,5 kilómetros de la provincia de Ávila y hay gente que piensa que somos de Ávila, pero somos de Salamanca. Y entonces pues estamos ahí un poco en tierra de nadie, como se suele decir. Es una pena, ¿eh? Es una pena porque estos pueblos como no... En verano sí están súper poblados y súper animados y tal, pero en invierno... Traías detrás al compañero, lo has puesto fino, por ir, ni te has dado cuenta. Están acostumbrados. Esta que acelera. Bueno, un poquito tarde. Esto, ¿sabes lo que pasa? Que nos organizamos nosotros un poco a nuestra manera. Entonces... Cuidado abajo, vete despacio. Echas las horas
que realmente quieres echar, ¿no? Porque si no, estarías todo el día prácticamente. Lo bueno de la ganadería es que te puedes organizar un poco a tu manera. Hay días malos, hay días buenos, como es lógico. En invierno se pasa mal porque aquí hace muchísimo frío, hiela mucho. El tema, por ejemplo, del agua lo llevamos fatal porque al haber escasez de agua, pues se congela mucho el agua en invierno y tenemos que andar de cabeza. Muchos barros, mucho... Pero bueno, es lo que toca. Vamos a ver. Vamos, tú para un sitio y yo para otro. Y así no te pisas. Las vamos llamando. Las vamos llamando. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Oh, la vaca! ¡Oh! ¡Oh! Hay que tener cuidado porque se vienen como... ¡Yeah! 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 ¡Burr! Mira a ver que se han espantado. Os extrañan, ¿eh? Extrañan que no veas. ¡Yurrin! ¡Hop! ¡Hop, hop! Se espantan en cuanto ven. Conocidos se espantan. Aquí tenemos dos paridas, que estas las tenemos que apartar en un ratillo, porque normalmente se tienen en grupos, unas con los terneros pequeños, otras con los terneros grandes, las machorras que son las que no han parido en otro grupo. Cuéntalo lo del agua, la cantidad de agua que tenemos aquí, tenemos que andar con cubas. Aquí esta está llena. Tenemos allí un sondeo que da 800 litros al día, 900 allí. ¿Vas tú a poner el sondeo? Vale, tendrá esta agua, vamos a probar a ver. Uf, se conoce que ha habido ahí alguna fuga, que está la tapa mal. Y siempre hay cosas que hacer, ¿sabes? Cuando no se te complica por una cosa porque se te salta el ganado, hay que pinchar terneros. Cuando no, hay que estar pendiente de que el parto de las vacas vaya bien. Cuando son mil cosas, ¿sabes? Que en un día no lo puedes todo hacer y el día que se te da bien, vaya. Pero el día que le tienes complicado, es muy complicado. Y duro, duro, sobre todo duro. Estos son los bebederos donde bebe el ganado, pero que a mayores, como os digo, tenemos que traer muchas veces cisternas para poder... Ahí tienes el palistroque, pero no lo vas a sacar. Tiene como la mitad o así. O sea, qué bien. Se me ha olvidado ahora traer para quitar... ¿Está bien el agua? La soba, sí, está bien. Tiene la mitad, más o menos. Voy a aprovechar ahora que nos dan un minuto de respiro Tinín y Maribel para deciros que vaya ritmo de trabajo que llevan. De verdad, os lo aseguramos, y mira que hemos estado en explotaciones, pero es que estos dos es que no paran, es que no han parado un solo minuto. Vamos a quitar un poquito las ovas para que tengan el agua más clarita. Bueno, clarita está, como podéis ver, lo único que bueno. Bueno, ahí vamos. Nos enganchamos bastante, ¿no crees tú que no? Porque hay veces que se pone muy pesado y yo veo las cosas de una manera, las ve de otra y ahí. Pero bueno, llevamos 32 años juntos, va a ser, y esperemos que sigamos otros tantos. Que sí que es cierto que me manda mucho. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Habrá que aguantarle. Es un poco mandón. Le digo que empiece a hacer el tema de papeleos y demás. Dice que eso de él, que las vacas y... Pero que nada. Lo que pasa que, claro, terminas aquí el tema del ganado de la jornada y las mujeres los tenemos más complicados, ¿eh? No es como los chicos modernos de hoy día, que colaboran en todo. ¡Uf! Sí, al cuello. Nada, nada de nada. Y fíjate que dices, bueno, si es que tampoco es tan complicado. Con eso de que no se sabe hacer, digo, pues si nadie nacemos enseñados. Querer es poder. Ay, madre, eso ya... Yo soy un negado, lo siento, mujeres, pero soy un negado para la casa. Hombre, intento ayudar algo. El otro día estuve ayudando a cambiar un pañal a mi nieta, que soy abuelo. Ya hice algo, se quedaron sorprendidas mi mujer y mi hija, ¿eh? Sorprendidas se quedaron. Pues ya está, no sé a ver cómo llevará. Esto siendo tampoco le podemos tener mucho tiempo encendido porque se... Luego la inexperiencia también, la inexperiencia hace que te pasen muchas cosas, como por ejemplo yo al principio, que estas cubas, en cuanto te arrimas y te rozas, se te pone toda la piel porque son cristales, es fibra de poliéster y se te pone en todo el cuerpo
Maribel, ¿lo paro? Pues, sí, páralo ya porque así ya nos vamos. Porque si no se nos alarga la mañana, ¿no crees? Pero que lo que vamos a hacer hoy es lo obligado. ¿Entiendes? No, que no, que todo lo demás, aquí te puedes tirar si quieres el día entero. Si quieres el día entero, lo que pasa es que ya pasamos. Yo. Y a María le digo, tú hoy quédate en casa. Vete a hacer los papeles, que ya tienes bastante con los papeles, ¿eh? Hay que tirar el saco de basura que cogiste ayer. Que se me ha olvidado a mí tirarlo. Te lo dejo esta mañana. Esta recoge toda la basura del campo. Ganaderos, no hay que dejar la basura en el campo. Nosotros tenemos que dar ejemplo. Cuerdas cero y sacos cero. ¿A que sí? Totalmente. Vámonos. Porque lo que te decía, lo cotidiano, pues es lo cotidiano. Tampoco es más, ¿sabes? Lo que pasa que siempre son historias. Alguna historia siempre surge cuando no... se saltan las de un vecino, se saltan las nuestras, cuando no se pegan los chotos, y bueno, todo el día liados, pero bueno. Pero es un trabajo bonito, estás en plena naturaleza, con los animales, y fenomenal. A mí me gustan más que las ovejas. Mira, mi padre de toda la vida, pastor de toda la vida, teníamos carnicería, y mi padre era pastor. Y a mí las ovejas, como que no. Yo las vacas sí, pero las ovejas, tuvimos 1000 ovejas, ¿eh? Hace cosa de 22 años. Acabamos de ovejas hasta arriba. La oveja es más sacrificada todavía que la vaca. Sí. Los ganaderos de ovino son unos currantes. Tenemos amigos que tienen aquí casa y están en Madrid. Y me dicen, coño, es que no te vienes a ningún sitio, no vienes a ningún sitio. Digo, joder, que es que no encuentro, vente a Santander. Digo, pero si es que, ¿y quién se queda con mis vacas? A ver, ¿quién se queda? ¿Cómo nos vamos? Imposible. El día a día se lleva bien, ¿sabes? Una cosa es, hay días que vienes muy cansada porque te salen las cosas mal y sales muy cansada, pero bueno, también puedes escaparte un fin de semana, dejarle a cargo a algún hermano, en este caso, que es cuando nos hemos podido escapar algún fin de semana que otro, pero muchos días tampoco, porque te influye mucho el estar pendiente del ganado, no te deja disfrutar realmente de las vacaciones tal y como son. Pero compadre, como hay tan poquita gente en el pueblo, pues no tienes... Voy a contratar un señor una semana y no le hay. No, por aquí, están aquí las vacas. ¿Están aquí? Sí. No las había visto. Espérate. Hoy están aquí. Eso es porque ayer las echó él aquí, porque ayer no pude venir yo, que tuve, cargamos terneros ayer, fui a hacer una guía. Aquí lo que pasa que de una finca... Para y monto. Y las va llamando, venga. Estamos en el chozo. Esto lo llaman el chozo y te voy a decir por qué. Bueno, que te lo cuente mi mujer, que lo sabe. No, lo sabes mejor que yo. Yo no, no lo sé. Hombre, ¿cómo que no? Vamos a ver, le llaman el chozo porque ahí abajo, que si le queréis ver, se nos va a dar un poco tarde, hay un chozo de piedra que era donde se quedaba el pastor. Entonces dominaba esta zona y por eso lo llaman el chozo, porque ahí dormía el pastor con las ovejas, que está dentro de esta parcela eso. Nada, este hombre lo va a meter por aquí con el coche. Es que, claro. Hombre, es que tenías que haber tirado abajo, no aquí arriba. Pero es que yo quería haber metido por abajo para que Miguel entrara mejor con el coche, hombre. Pero por ahí tenías que haber tirado, por aquí no. Este hombre ya verás cómo le dejamos para aquí medio cárter en el coche. Y se va a acordar Miguel de mi abuela. A ver, ya lo explico yo. Es que yo vengo con el coche de la tele, con nuestro pobre coche, detrás de ellos dando botes. A estos señores los tienen ustedes que comprar un todoterreno, porque vamos a ver, esto no es ninguna autopista. Hombre, es que no es ninguna broma, es que por aquí... Dale, con un coche, es que te has metido por donde no era. Por un coche bajo, a ver... Dala. ¡Qué bonita! ¡Vaca, vamos! ¡Sopa! Se está acordando Miguel de todos nosotros. Claro, pero... porque la has metido... Vamos a ver. Bueno, que es igual, que no pasa nada. Claro. Que si no, que deje el coche y se monte aquí. Es que se ha metido... Hay dos caminos, tres caminos. Uno que baja allí, otro que viene dando por el otro camino por allí... que son todos válidos. Y yo decidí entrar por ahí, pero en el de abajo, ahí adelante, del casete un poco para adelante. Vale. Ellas vienen.
y un poco más. Y la echamos aquí, así. Ellas están acostumbradas al, vale, a claxon, vale, y vienen enseguida. Vale, vale, vale. Espera, vale, espera. Vale, vale, vale. Echar el agua aquí en los bebederos para que se vayan cargando y tengan agua fresquita. Ahí. Ahora ya cuando esté lleno, cambiamos y ya está. Vamos a echar a estas. Vamos a echar la de comer, venga. ¿Estamos? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ay, chavaca! ¡Oh! ¡Oh! Vale. ¡Oh, la vaca! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hopa, ya, hop! Ya, ¡hopa, hop! Toma. Estas las echamos así ahora porque son pocas, porque cuando son muchas hay que echarlas mejor con el carro, porque los sacos pesan y es mejor echarlas con el carro. Esto es una tolva que nos han hecho los señores a los que le tenemos alquilada la finca para que entren los terneros, que se vayan acostumbrando al, que se vayan acostumbrando al pienso. Es rudimentaria, como podéis ver, pero efectiva. Totalmente. Lo del tema, la verdad es que el tema del campo ha cambiado mucho por el tema de que hay mucha más maquinaria, con el tractor te facilita mucho el trabajo. El, por ejemplo, el remolque de los tacos, como habéis visto, eso es, quita trabajo al 100%, porque los sacos pesan mucho y te los cargas a la espalda y eso se nota, ya tenemos la espalda hecha polvo de cargar con los sacos. Entonces, esas cosas te facilitan mucho, ¿sabes? Pero siempre hay que hacer cosas que te surgen y tienes que coger de imprevisto cualquier cosa que te sirva, como por ejemplo lo del tema del agua que veis para cambiar de un, como pesan tantísimo los cacharros, de un sitio a otro, ¿no? Las tolvas se hacen así para que no entren las vacas, ¿sabes? Porque si no se hicieran del tamaño más o menos de los terneros, para que entren solo los terneros, entrarían las vacas y se lo comerían. Vamos a ver cómo va el agua. Este ya le vamos a dejar así. Y vamos a cambiar para que llene ese otro. Aquí, si os dais cuenta, nos tenemos que apañar como podemos. Entonces, bueno, si no es de una manera, es de otra. Se van haciendo las cosas. Estar allá en cuanto se llene. Voy a mirar mientras las vacas. Lo primero, que estén todas. Y lo segundo, que los terneros estén bien, que no tengan ninguno diarrea, que las vacas estén mamadas, que tengan importante los crotales. Y si vemos alguna que solo tiene un crotal, pues apuntarla para pedirlo en la unidad veterinaria. Se le empiezan a caer, ha habido alguno que se le ha caído hasta la oreja prácticamente. Entonces vamos viendo si están mamadas las vacas, si no hay ningún ternero parado, estrecho. Hay algunas terneras también que se las pone el ombligo malo, le salen cocos. Y eso ya es más complicado, porque las tienes que meter en un cepo, curarlas, quitarle los gusanos si es que tienen, que es lo más desagradable. Pero bueno, de momento parece que están todas bien. O sea que genial. Sí, por supuesto, ¿eh? Si no fuera por ella, yo no tenía la cantidad de ganado que tenía, o había cambiado de oficio. Es imposible, una persona sola es imposible manejar el ganado, o sea. Las vas a cambiar las vacas y tú solo, es que no. Y que, como yo, le pasa a todo el ganadero. O tienes empleados, que las ganaderías estas no dan para tener empleados, o si no, tienes que tener la ayuda familiar, si no es imposible. Bueno, ahora vamos a tapar esto para que se llene el otro antes. Es lo que tiene esto, el ser rústico. No estamos en el campo, rústico todo. Lo de la granja, yo lo veo un poquillo más de aquella manera. Mujeres, bueno, rústicas, mujeres del campo, camperas. Algún nombre le tenían que poner, hay muchas granja, que son granjas. Muy bien para las granjas. Coño, ella va a ir ahora donde vamos a ir.
di que sí, que está bien puesto. Ganadería. Exacto. Totalmente. No, pero está bien puesto, porque hay parte de granja también. Claro. Ahora vamos a ir allí a otro lado y hay parte de granja. Poco, porque no... Pero bueno. Pero hombre, vamos a ver, a estas alturas que llevamos ya 60 y tantos programas, no vamos a cambiarle el nombre. Mujeres en la granja y punto. Por cierto, que nos vamos a un descansito y volvemos enseguida con Tinín y con Maribel. Hasta ahora. Bueno, ahora vamos a tapar esto para que se llene el otro antes. Es lo que tiene esto, el ser rústico. No estamos en el campo, rústico todo. Efectivamente, rústico todo. De ahí el nombre del programa, Mujeres en la Granja. Aunque bueno, antes de irnos a publicidad, estábamos en una pequeña disquisición si le venía bien el nombre o no. Estas cosas que tiene ponerse a pensar. Pero bueno, que a estas alturas no lo vamos a cambiar. Mujeres en la Granja. Estamos hoy con Maribel y su marido Tinín en un pueblecito salmantino, que quede claro, de Salamanca. Gallegos de Solmirón. Aquí, en las vacas, en mitad del campo. Oye, que nos ha hecho un buen día, ¿eh? Mujeres en el... ¡Ay, sí! Mujeres en el campo. Pero que es que se le da como un poco de bombo a lo de tema de mujeres en el campo. Y hoy la mujer, más antes quizá, porque antiguamente nuestras madres, nuestras abuelas, pues cuando estaban en el pueblo, lógicamente, era porque se vivía del campo. Ahora la gente que se queda en el campo es porque realmente quiere y le gusta. Porque si no es complicado, ¿eh? Es complicado. Y sobre todo si tienes niños pequeños, para el tema escolar y demás, pues hay mucha gente que se lo piensa dos veces antes de quedarse en el pueblo. Pero bueno, gracias a Dios hay gente que vuelve también a los pueblos. Entonces, por lo demás, yo estoy muy a gusto, ¿eh? Me gusta la maquinaria, me gusta el ganado y no lo cambio. Hombre, si pudiera tener fines de semana libres, encantado de la vida. Lo mejor del mundo. Sí, no, ya, ya. No, porque es que hoy está él. Sí, sí. En plan, tacataca. Te mando yo. Tacataca. Tú tienes 8 años de alcaldesa, eso ya te lo dice todo. Jefe, ¿por dónde salimos? ¿Por allí o por aquí? Por allí salimos. ¿Quieres montar adelante, Miguel? No, no, monta, monta, ¿qué sitio? Monta, ven, ven. ¿Por ahí? Pues salimos por el mismo sitio, venga, salimos por el mismo sitio. Claro, quería yo entrar por un sitio para que vinieras tú. A meter los palos para atrás para que hacerle sitio a Miguel. Que no, Miguel, que no. Que no, venga, vente para acá. Tener cuidado. Que ya está, mira, ya está, Miguel, ya está. Ya me han puesto en evidencia. Quería yo ocultarlo, pero no hay manera. Enseguida tienen que piarlo todo. Es que yo he dejado el coche inocente de mí a la entrada de la finca. Claro, que hay un par de kilometritos hasta donde estaban las vacas. Y ahora pues me iba a tocar volver andando. Menos mal. Bueno, tú dejas que saquen lo que quieran. Digo vosotros lo que saquen lo que os dé la gana. Bueno, hay días peores, ¿eh? Nosotros vamos a hacer una pausa en este recorrido que llevamos por las fincas de Tinín y de Maribel. Pero no penséis que es una pausa para descansar. No, aquí no se para. Se para, pero para seguir trabajando. Bueno, pues vamos a hacer ahora un biberón a un ternero que tenemos que se quedó sin madre. Y vais a ver que se lo bebe en un pispás, 2 litros de leche, en un pispás. Vamos a ver, yo le he echado 100 gramos de leche en polvo, ¿vale?, por cada litro de leche. Le vamos a hacer 2 litros, pues le hacemos unos 200 gramos. A mí siempre me gusta echarle un pelín más, ¿no?, por aquello de que se alimente un poquillo más, pero vamos, que son 100 por cada litro de leche. Entonces se lo hacemos a la batidora. Se lo batimos bien para que no haya grumos. Yaco, chiquitito, que despiertas a la nena, que despiertas a la niña, cariño. Lo vamos a ir llenando. Yaco, por favor, este es el biberón. Ahora vais a ver la tetina. A ver, tampoco es que esté muy, muy, muy caliente, porque si no... Yaco, por favor, qué escandaloso eres, hijo, de verdad. Qué escandaloso. Ya está. Ya, ya vas a despertar a la niña, ya verás. Y se va a enfadar, Bea. Te va a regañar. Ya, cariño, ya, por favor. Es que de verdad.
Ahora le ponemos el tapón para que no, cuando vayamos en el coche, de momento no se nos caiga la leche. Y le ponemos la tetina, ¿vale? Venga, vale, venga, vamos. ¿Vamos? Venga. ¡Mira! ¡Hola, hija! ¡Qué cariño! Mira qué joyita de nieta tengo. Mira qué joyita. ¡Qué cariño! Aroa, cariño. Dile hola. Dile hola, Víctor, hija. Dile hola, cariño. Dile hola. Que ahora, de todas maneras, me lo voy a tomar un poquito más hacia la ligera porque he sido abuela y cada vez que no venga mi hija y mi yerno y mi nieta, pues yo me escaparé a verlos, lógicamente. A ver, ¿tirará la pequeña? Hombre, no sabes lo que tira mucho. Guapa, preciosa. ¿Qué pasa, cariño? Ay, mi amor. Ay, con mami, que nos vamos a dar el bibi al ternerito. Mira. Ay, corazón. Muy bien, mi niña. Ya, ¿cómo te quedas? ¿Te has portado bien? ¿Te has portado bien? ¿Eh? ¿Te has portado bien esta noche? Mira, mamá bonita, tu hija. ¿Te va a poner mamá guapa y vais al paseo? ¿Sí? Cielo. No, la dejamos aquí porque, uf, prepara una... Que vamos, ahí Yaco, cariño, quédate con la niña, ¿vale? Hasta luego. Venga. Esto es un perrito abandonado que le han dejado por ahí, ¿verdad? Está solo y yo le echo de comer porque me da muchísima pena. Y a los gatitos y a todos los animales que vengan por aquí yo los acojo a todos. Seguimos la tarea. El pueblo está animado, pero cada uno tiene que ir a su historia. El cinturón, que no se nos olvide. Cada uno es su trabajo. El de la cámara no funciona. Ahí estamos. Parábamos lo que es a la sierra del pueblo. Menos mal que los caminos son de concentración, aunque hace falta una mejora, pero son muchos kilómetros de camino y el ayuntamiento, lógicamente, no puede abarcar todo. La diputación es la que manda la motoniveladora, que sí que es cierto que deberían de mandarla más días y para lo que es el tema de la limpieza de las cunetas y demás, porque si no el agua se hacen muchos barrancos, muchas zanjas. Los caminos es la vida del campo, para poder ir a los sitios. Si los caminos no están bien, el campo se abandona. O sea que... Y no te falta razón, tienen hijo, porque los caminos, vaya tela con los caminos. Bueno, ¿qué os voy a contar yo de lo que estáis viendo? Porque llevo la espaldita con este traqueteo, que vaya tela. Claro, es que a caballo se va muy bien, caballero, pero en el coche... Este camino bueno, está pues mejor. Ahora vamos a dar a un ternerito que tengo aquí en la tena, que se le murió la madre nada más nacer. Y ya vais a ver lo espabilado que está. Le he puesto de nombre Pope. ¿Verdad, Pope? Porque me gustó el nombre y dije, pues Pope. ¡Qué bonito! ¿Qué? Yo me casé con 18 años, regenté el bar de mis suegros durante 3 años y luego montamos una sociedad con mi cuñado hasta el año 2006. En el 2006 nos quedamos mi marido y yo solos. Y ya montamos la pequeña empresa familiar que tenemos, que es el ganado de vacuno, porque a mí es lo que más me gusta, el vacuno. El ovino le hemos trabajado también, pero Estelita, que ya... Pero no seas brutote, es un poco bruto, porque ahora, como cuando coge aire la botella y no saca leche, lo voy a dejar para que lo veáis, perchea, y da unos golpes que telita, ¿eh? Ya... Ya. Hola, chico. Muy bien. ¿Qué? Me echabas de menos ya, ¿eh? Qué bonito. Yo la técnica que tengo es que la voy girando la botella para que no coja aire y pueda irle saliendo poquito a poco la leche. Porque si os dais cuenta, verás, en cuanto deje de girar la botella, si no sale leche, mirad lo que hace. ¿Os dais cuenta? Se pone muy bruto. Mira ahora. ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira. Ya, ya te doy, ya. Así. Entonces la técnica que yo he cogido, no sé si buena o mala, pero a mí me funciona, es el ir girando la botella para que vaya cogiendo un poquito de aire y así no tienes que
Que estos golpes parece que no, pero hacen daño, ¿eh? Sí, 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 sí. Uf, uf, que hacen daño, pero de verdad. Mira, va cogiendo, se queda la botella. Ya, ya, corazón, ya. Así que nada. Bueno, Pope, cariño. Bueno, vamos. Mira cómo viene detrás. Ay, hola, Popeye, ahí te quedas. Si está en un hotel de 5 estrellas. Ya. Ya, cariño, ya. Y luego le vamos a soltar, ¿eh? Lo que pasa es que cuando sea un poco más grande, ponemos ahí un palo y que entre a comer pienso con los compañeros que tiene allí. Para que esté... Es pero que ahí, a mí en me esta da muchísima cenada, pena que estén los terneros solitos. A mí me gusta que se relacionen con los demás. Ya, mi chico. Hola, mi chico. Hola, mi chico. ¿Qué? ¿Qué? Mira. Adiós, cariño. Adiós, Pope. Bueno, pues Maribel tiene un carácter fuerte, ¿eh? Pero yo estoy muy contento con ella. Me emociono y todo. Lo que pasa es que no se lo puedo decir a ella, porque luego se crece. Tranquilo, Tinín, que te entendemos y te guardamos el secreto. Es que Maribel es mucha Maribel, amigo. Para. En esta tenemos aquí 4 vacas y un toro, que estas están paridas también, que las tenemos más aparte, que luego tenemos que hacer, las tenemos que ir juntando e ir haciendo lotes también. El echar solo de comer a las vacas, esto es lo más fácil del mundo. Si no es a mano es con carro y si no como sea, pero es lo más fácil. Lo complicado viene luego después cuando salen historias. Vale, cuidado con este toro, que este es un poco cabroncete. Ven, ven. Vamos, bonita, ven. Este toro es un poco recio, ¿verdad? Este nos tiene ganas. ¿Qué? Tú quietito ahí, anda, bonito. Eres un poco de aquella manera, ya está mejor. Sí, a ver, es complicado. Llevar a una explotación ganadera a una persona sola es complicado, y más teniendo bastante ganado. Si son 8 o 10 vaquitas de estas que tiene la gente jubilada para entretenerse, pues bien, porque es un paseíto y vas a ver unas, vas a ver otras y poco más. Pero llevar una explotación y llevarla medianamente bien es muy complicado. Víctor, que entre subir y bajar los tenemos mareados. Es que esto es así todos los días, ¿eh? Se nos ha olvidado traer a Rex. Bueno, es igual, venga, luego lo soltamos. Y ahora aquí tengo, Víctor, a mis animalitos pequeños, que son como tropecientos gatos, algún perro menos, y ahora voy a echar, que tengo aquí, que trajimos una gatita, una matriarca, y nos hemos llenado de gatos, pero nos viene muy bien porque no hay ni un ratón ni un bicho. Y han empezado a criar y habrá como 25, 30 o ni se sabe, porque no se dejan agarrar, solo la matriarca. Chiquitito, es que ha parido la matriarca ahora, pero no los encontramos. Mira estos dos. A mí me encantan, es que me encantan. ¿Qué gastas más, en perros y gatos o en ganado vacuno? Hombre, en ganado vacuno bastante más. Lo que pasa que yo vea a estos animalitos y a mí me da muchísima pena no echarlos de comer, que dicen, ¡buah, pues si cazan! Sí, sí, sí que cazan. Porque de hecho la matriarca los trajo a los gatitos ellos pequeños, los trajo un día un conejito chiquitito y otro día un lagarto. O sea, increíble. Pero claro, hay que echarlos de comer porque hay algunos que son chiquititos. Dice mi marido que los tengo malcriados porque yo los traigo hasta el agua aquí. Dice, que salgan por ahí a buscar el agua. Digo que no, que los pequeñitos no. Mira, mira qué bonito es. Buah, pues eso es normal. Eso lo hace todo el mundo que tiene vacas y tiene ganado. No sé qué se ha caído por ahí. Y ahora estos tienen pienso y agua. A ver. Y pienso y agua. Bueno, pues ahora la tarea que tenemos aquí es echar... Primero pienso aquí al carro para ir a echar a las vacas que hay en la sierra, porque son más numerosas y en otras 2 fincas que tenemos, y entonces las echamos mejor con él,
con el carro. Lo ha llenado mucho. Lo ha llenado mucho. Pero la culpa ha sido mía, que le ha dicho que una más. Ahora vamos a ver una novilla que se nos puso de parto. Tuvimos que estar atendiendo el parto porque el ternero no salía ni a la de tres. Cuando se le sacamos con el aparato venía medio asfixiado, medio muerto, medio... Mi marido no daba un duro por él. Pero siempre hay que ser optimista, yo siempre lo digo. Y dijimos, este hay que sacarle para adelante y salió. Y esta es la nave que, lo que tiró la nieve, Víctor. Y luego... Esto fue lo que tiró la nieve. Que había 1000 metros de nave y nos la tiró la nieve hace 2 años. Y no nos pilló de milagro. Maribel estaba por aquí. Ahí había una puerta. Hizo la nave. ¡Fumba! Maribel salió corriendo y yo en el tractor me quedé y se cayó todo encima. Mira, yo me vine corriendo desde aquí. Desde aquí, que era hasta donde teníamos el cemento. Me fui corriendo, no sé ni cómo llegué, hasta la salida. Que ahí ya no pude llegar y me tiré un montón de nieve que había. Que aquí era donde teníamos el pienso, teníamos la paja, libramos el tractor, de milagro, el todoterreno, los perros, y de aquí para adelante estaba el cebadero. Y de buenas a primeras, la nieve hizo ras, se tiró, como podéis ver, todas las paredes, el tejado, las vigas las dobló. Aquí era donde venían los pilares de la otra nave, que llegaba hasta aquí, y aquí los corrales de manejo. Entonces se vino todo abajo, y no nos mató de milagro. Nos faltó nada. Ahí lo tuvimos muy complicado. Y gracias a Dios y a la Virgen, como yo digo, tuvimos mucha suerte porque nos pudimos quedar en el sitio. Fue un mal trago, ¿eh? Primero emocionalmente, económicamente. Y llegaste casi a la depresión. Pues nada, fue un 8 de enero del 2018 a las 11 y 20 de la mañana. No se me volverá a olvidar la hora. Llegamos y pues nada, mi marido empezó a coger el pienso para echar, que estábamos cebando los terneros dentro de la nave. Empezó a coger con el tractor el pienso para poder cargar las tolvas. Yo abrí las teleras en ese momento para estar pendiente del ganado. En ese momento oí un crujido muy fuerte y no sé por qué algo me dijo que tenía que salir corriendo. Salí corriendo como pude, no llegaba al final porque había bastante tirada hasta donde estaba la salida. Me tuve que tirar a un montón de nieve, que en aquel entonces había como medio metro de nieve o así, y fue justo caer y se cayó la nave entera de cuajo. Paredes, tejado, 1000 metros de nave. Porque es que te jorobó todo el sistema que tenías de trabajo. Te lo jorobó todo en un minuto. En ese momento yo me levanté enseguida porque, claro, mi marido se había quedado dentro. Y cuando me levanté, ya oí la manilla del tractor de la puerta que abría, ya me empezó a llamar él, vi que él estaba dentro del tractor, que se había quedado justo en el tractor, y el tractor no se había bollado porque había caído justo las vigas enfrente de unos paquetes de paja, o sea, me había metido un trozo así en la paja, había cedido, pero gracias a Dios a él no le había pasado nada. Y yo libré, pues, de milagro, porque me salí fuera, si no, se quedó de pena. Pero vamos, muy orgulloso de ella y muy valiente. Vaya historia, fijaos bien, ¿eh? Para que nos demos cuenta que a veces lo de trabajar en una granja no es tan sencillo como parece. Y esta es la ternerita que os digo yo que nos parió, la novilla que nos parió, y ahí tenéis al jabatillo. Ahora, vámonos para otro lado. Sí. Vámonos para otro lado. Es que, ¿qué dirá la gente? ¿Cómo están tan bobos que no las juntan? Que no puede ser, que no. No hay agua en las fincas. Las fincas son chicas.
El ganado, cuando hay mucho ganado juntos, se casca mucho, se pegan mucho, porque son territoriales, todas quieren comer y cada una tiene su territorio. Además, eso están las parcelas. A mí me hace falta hacer ejercicio, que estoy muy gordo. Aquí las parcelas son pequeñas y entonces hay que ir de parcela a parcela y abrir porteras y cerrar porteras. Si no, cuando quieras dar cuenta, la vaca está en la calle. Pero fíjate lo delgadito que estoy, fíjate. Hombre. Que conste en acta que lo ha dicho el propio Tini. Nosotros no hemos dicho nada ni jamás nos hemos metido con la constitución física de cada uno. Allá cada cual. Algo hay que echarle de comer aparte. Esto lo tenemos que cargar mañana. Está malo. Hace un par de días, mírale. Vamos a ver, tiras ahí, paras ahí, miro yo el pienso y te vas tú a echar las vacas. Sí. Miro, y echo yo ahí en la tenada y... ¿Le gusta más entrar en la tenada esa que aquí? Le gusta más lo rústico a los terneros que lo moderno. A la tolva moderna entran, pero allí le gusta más. Para, que voy a coger el pienso. Y tiras tú para arriba. Mira ese qué chiquitito, qué bonito. Ese nos parió también hace... Una semana justa, ese, el que va ahí con la bacala. Tira del tranco. Vamos, pasa. Vamos a dejar cerrado por si acaso, hay otra puerta ahí, pero... ¡Ay, la nena, cómo se come la bolita! ¡Napo, ven! ¡Napoleón, ven! Voy a echarle a este aquí. Bueno. ¡Napo! ¡Napoleón! ¿Qué pasa, hombre? Que no te dejan comer a ti, ¿verdad? Pues no tienes ni... ¿Qué ha pasado? Sí, hay veces que da pereza, sí. Decir, joder, ahora estaba aquí tan a gusto y ahora me tengo que cambiar y irme para allá otra vez. Bueno, pero que no se lo cambio a la hora de la oficina, que lo sepan. Bueno, porque tienen poco pienso. Déjalos que salgan para afuera. Para ahora sí. Déjalos que salgan. Ahora sí se pueden. Sí, para sí, ahora tienen, pero... Para ahora tienen de sobra. Sí, tenemos que venir esta tarde. Que no, que luego los echaré yo. Pero tengo que venir a arreglar el agua. A estos hay que echarlos, como no comen otra cosa más que los eches de comer, pues hay que echarlos pienso y luego las tolvas paja. Estos los hemos destetado hace mucho, lo que pasa que hay dos de una partida anterior que son más grandes, pero según está el tema ya qué sé yo, cuándo van a poder salir. Se acabó, ¿no? Se acabó. Hala. Esto ha sido hoy por todo. Eso es todo, como dice Burbuni. De momento lo que hay hasta ahora, esta tarde... Volveremos, no sé si ustedes volverán, pero nosotros sí. Chao. Y yo voy el día a día, no me planteo un futuro. Con animales, por supuesto, no en según estamos ahora, ¿no? Porque tampoco es plan y el cuerpo también lo va notando, pero siempre en contacto con la naturaleza y con los animales, eso lo tengo súper claro. Y marcharme de mi pueblo en lo que pueda, no. De hecho, me voy a hacer una casa ahora y estoy intentando agilizarlo lo antes posible porque yo es que quiero quedarme aquí, vamos. Que aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan en Madrid, en Sevilla, que no me voy, que yo me quedo en mi pueblo. Oye, saca mi joyita, que es lo más guapa de la vida. Sácamela bien guapa y bien hermosa. Aruba, esto es lo más bonito. Aruba. Mira qué joya. Mira. Aruba. Esto es lo más bonito que hay en el universo. Hombre, por favor. Ahí, la próxima tienes para limpiarla. Hombre, por favor, vamos. Te la no importaría, ¿eh? A mí sí. No, esa es la próxima ganadera, dice. Pero es la cosita más bonita del mundo. Mira el abuelo, que se le cae la baba. Sí, es verdad. Esto es lo más precioso, es lo más bonito. Mira, yo le he dicho a mi hija que ya no me haga ningún regalo más. Que yo con este la llevaba dando... Poco. Esto mira aquí, Ana, ponte al lado de tu nieta. Y me viene fenomenal aquí en la plaza de tu pueblo, con tu nieta, con tu hija, con tu marido... hacerte entrega de nuestro, bueno, pequeñito diploma. Es simplemente un reconocimiento del trabajazo, del lujo de teneros a las mujeres en el campo aquí en Castellón.
Pues muchísimas gracias, Miguel. Porque te lo ganas, ¿eh? Se lo merece, se lo merece. Muchísimas gracias y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis venir. Oye, ¿vale? Paliza, déjame, que con la paliza que me habéis dado hoy ya me lo pensaré. No, 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 pues te voy a decir una cosa. Yo pensé que nos ibais a poner nerviosos y nos ibais a... Pero perfecto. Claro, lo que muy queremos bien. Es veros currar, y lo hemos visto, así que gracias a los dos y que vaya todo muy bien, ¿vale? Se emociona y todo. No, sí, sí, se me ha emocionado, ya lo verás, sí. Ya lo verás. Miguel, muchísimas gracias a vosotros por venir y por dar... conocer la gente, el trabajo que hace la mujer en el medio rural. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, agradeceros, nos habéis tratado muy bien.